¿cómo está? Un gusto saludarle, gracias por compartir esta entrevista a fondo en este primer fin de semana del mes de febrero de 2022. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo han pasado los días? ¿No es verdad? ¿Y qué mejor que conversar con un senador de nuestra región, de la región de Valparaíso? Me refiero a Kenneth Pugh. ¿Cómo está, senador? Un gusto saludarle para comenzar este mes de febrero con estas entrevistas a fondo. Muchas gracias, Bernardo. Un placer de estar nuevamente a fondo en Quinta Visión, un programa que es muy seguido. Hay mucha gente que me da muy buenos comentarios, así que los felicito por la capacidad de llegar a audiencias relevantes aquí en la región de Valparaíso. Senador, lo primero, ¿qué balance hace de este mes de enero? Algo movido, bastante movido este mes de enero en todo ámbito del quehacer nacional. Mira, son varias cosas. Lo primero, el trabajo propio legislativo. Dimos término al periodo legislativo, cierra siempre a fines de enero, al menos sacando adelante proyectos importantes y emblemáticos. La pensión garantizada universal, yo creo que es una muy buena noticia. Y también, en temas que yo estoy llevando adelante, temas digitales, por unanimidad la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley para la protección de los datos personales y crear la nueva Agencia de Protección de Datos Personales. Este es un tema tremendamente importante y también está a punto de salir la nueva ley de delitos informáticos. Así que muy contento de poder alcanzar esas metas. Yo me había comprometido a que esto pasara al segundo trámite a la Cámara de Diputados y ya está cumplido. Así que esperamos con eso seguir. Y lo segundo, ya sabemos los nombres del nuevo gabinete, del nuevo gobierno, y esto es relevante porque hay una mezcla de todo un poco. Chile necesita tener un gobierno estable para mantener algo que es bien importante, es la imagen de riesgo país. Nadie viene a invertir en un país que tiene mucho riesgo y por eso no queremos que aquellas personas que quieren invertir en el país se sientan amenazadas o se sientan asustadas. Y aquí la decisión de nombrar a Mario Marcel en la cartera de Hacienda es muy importante, es una persona seria, técnica, que entiende el problema y que va a ser capaz de poder ajustarlo. Y también en ministerios tan importantes como el de Vivienda y Urbanismo, tener a Carlos Montes, un senador de edad, de experiencia, que yo sé que lo va a hacer bastante bien, preocupado de generar soluciones habitacionales, porque fíjate que en nuestra región tenemos la mayor cantidad de campamentos en Chile. Exacto. Entonces, tenemos que erradicarlos, y eso es política pública, tenemos que hacer regeneración urbana. Tomemos un ejemplo, Valparaíso, la comuna, solo en el Almendral viven poquísimas personas, tenemos que llevar muchísimas más personas a vivir. Están los mejores colegios de Valparaíso en la Avenida Argentina, hay casi 10.000 niños y niñas estudiando. Bueno, esos lugares pueden quedar a distancia caminando de los lugares donde ellos van a vivir. Esos son temas de Estado que tenemos que avanzar y reflexionar. Y por ahora, último, sí, dime. Dígame. Y después vamos desglosando, ¿le parece? Dígame. No te preocupes. Y por último, está el tema del programa de gobierno que se va a instalar, pero con un nuevo acento que es el de los nuevos gobiernos regionales. Fíjate que los nuevos gobiernos regionales recién parten por primera vez totalmente constituido ahora, el 11 de marzo, porque por primera vez el Senado va a tener una composición máxima que teníamos previsto de 50 senadoras y senadores. Y aquí hay un tema bien relevante. Santiago va a tener solo 5, el 10%, todo el resto de regiones. Por primera vez vamos a tener un organismo que va a estar balanceado y que va a poder darle el peso a las regiones. Si creemos realmente en la regionalización, en darle más poder a las regiones, tenemos que ser capaces de mantener al Senado para que el Senado sea el balance de poder con el nuevo gobierno regional, porque no va a haber ninguna otra autoridad electa política que tenga el mismo territorio que el gobernador regional. Eso vamos desglosando. ¿Le parece, senador? Partamos por lo último, composición del Senado. El gobierno asume el 11 de marzo con un parlamento que no va a ser tan acorde a sus ideas, en principio, de acuerdo a la composición que se dio tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. ¿Qué podría pasar justamente en el Senado, donde debiera de llegar, no es cierto, ya la tramitación final de las leyes con respecto a algunos anuncios que se han realizado por parte de Gabriel Boric y de quienes van a ser sus ministros a contar del 11 de marzo? Mira, el Senado quedó, para que las personas sepan, con 50 senadores y senadores, 25 de cada sector. Esto significa que se necesitan tener amplias mayorías para que los proyectos puedan avanzar. Y por lo tanto, tiene que haber un trabajo legislativo previo y se tiene que conocer todas las implicancias de las normas que se quieran instalar. Esto le da estabilidad al país, la estabilidad necesaria. Muchas de las cosas que se pueden hacer en el país las puede hacer el Ejecutivo y algunas necesitan norma legal. Bueno, esas leyes tienen que ser de verdad y servirle a todos y no generar un problema mayor.
El Parlamento, entonces, con tener dos cámaras y tener un Senado que es el balance, va a actuar de esa forma, darle tranquilidad a las personas. Cuando hablamos del riesgo país, es lo mismo. Tenemos que avanzar en legislación que sea adecuada, política 2.0, con verdadera data, más data y menos guata, y evitar los populismos extremos. Si no tuviéramos esto, sería muy fácil caer en populismo y destruir al país. El país tiene una rigurosidad financiera, tiene balances económicos, tiene capacidad para poder aguantar crisis económicas y sanitarias como la que estamos llevando adelante. Pero lo podemos destruir si no somos capaces de tener buena legislación. Yo espero que eso se entienda así y que se pueda trabajar, tanto el Ejecutivo con el Legislativo, de una manera coordinada en aquellos puntos en que tenemos coincidencia, donde sí, no hay nada que impida poder llegar a todos para poder solucionar los problemas. Pero obviamente, otras circunstancias que sean extremas o radicales, probablemente sea el Senado que dé estabilidad para evitar que esas cosas ocurran, ¿verdad? Ahora, senador, algunos presidentes de partidos de Chile Vamos o Vamos Chile, ¿no es cierto?, que cambia de acuerdo a la elección, actual gobierno y pronta oposición han señalado de que esta va a ser una oposición constructiva, no como ocurrió, han dicho, en este gobierno de Sebastián Piñera. ¿Usted qué tipo de oposición va a ser siendo parte de este bloque? Mira, lo primero, tenemos que ser una oposición informada, y para eso tenemos que manejar más información. Quizás las decisiones que se toman no son adecuadas porque el nivel de información que se levanta no es adecuado. Tenemos que manejar el nivel de toma de decisiones, mejorarlo, pero con mejor información. Entonces, lo primero, una posición informada. Pero después, una posición que tiene que ser capaz de proponer. Una posición propositiva, una posición que lleva adelante ideas, es lo mejor para el país. Entonces, más que ser constructivo, yo prefiero ser propositivo, con temas incluso que pueden no estar siendo con prioridades altas, pero que si logramos tener los votos necesarios, podemos generar instancias de colaboración mucho más amplias. Esto es básicamente la iniciativa, tomar la iniciativa y proponer cosas concretas. Temas relevantes, fíjate que el mayor problema que vamos a tener que enfrentar este año es el de la escasez hídrica, que nos está afectando todo el Chile. Entonces aquí donde tenemos que ser propositivos para poder generar instancias nuevas y sacar los mitos, sacar el relato, para instalar aquellas cosas que son las cosas duras, que son de debate. Yo, por ejemplo, estoy hablando de matrices hídricas que sean capaces de conectar toda la capacidad que tenemos de generación de agua para distribuirla de mejor forma, usando los mismos modelos del sistema eléctrico. Eso es propositivo, eso es concreto. Bueno, veamos si el gobierno está disponible para avanzar. Ya logramos cambiar el código de agua, entonces ahora hagámonos cargo de la estrategia para resolver un problema que afecta a todas las comunidades. Y junto con el agua, también debe ir la conectividad digital. Tenemos que ser capaces de garantizarle a todos acceso y aquellos que no tienen capacidad para contratar el servicio, subsidiar la demanda, para generar el relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. Estas propuestas propositivas son las que yo quiero hacer. Una oposición que entienda el problema, que está informada, pero que además tiene suficientes argumentos para proponer cosas que incluso vayan más allá que lo que el gobierno turno esté pensando. Ahora, dentro de esa oposición, senador, ¿cómo se preparan ustedes y usted lo personal, considerando de que el gobierno que va a asumir es un gobierno nuevo en cuanto a fuerzas políticas, que si bien, ¿no es cierto?, viene con un desarrollo de años a la fecha, con partidos nuevos que salieron del Frente Amplio y que incorpora otros partidos antiguos como el Partido Socialista y otros, pero sin embargo es un gobierno nuevo donde va a cambiar todo, donde ya en la elección municipal, ¿no es cierto?, por lo menos en esta región, muchas comunas que eran de la derecha o incluso de la propia ex-concertación son del Frente Amplio, donde las seremías, el gobierno regional va a cambiar, ¿no es cierto?, con autoridades de esa línea. ¿Cómo se preparan para este tema a nivel regional? Mira, lo primero es entender que el Frente Amplio tiene una gran responsabilidad y particularmente la región de Valparaíso. El gobernador regional viene de un movimiento que fue apoyado por el Frente Amplio para que él pudiera llegar y todos esperan muchas cosas de él, tiene una amplia votación. Y también, tú lo has señalado, las comunas más importantes están controladas por el Frente Amplio. O sea, la responsabilidad del Frente Amplio es muy grande. La ciudadanía le va a pasar la cuenta, porque la ciudadanía quiere resultados. Y les va a decir, mire, si tiene un gobierno turno de su sentido, si ustedes tienen los gobiernos comunales y tienen el gobierno regional, o sea, los tres gobiernos, los que tienen la facultad ejecutiva de lograr que las cosas ocurran, y no lo hacen, bueno, vamos a estar en un problema. Entonces eso es lo que hay que explicarle a las personas, decirle, mire, están alineados todos los astros, gobierno central, gobierno regional, gobierno comunal, esperamos resultados. Y esos resultados son los que queremos ver.
porque no podemos ser solo vendedores de humo o confitados, tenemos que ser capaces de lograr solucionarle los problemas a las personas. ¿Qué problemas tienen las personas? Múltiples, ya lo vimos. Hay un tema de vivienda, donde hay asentamientos que se han instalado, que no es lo que queremos. La población de la región de Valparaíso es el 10% de la población de Chile, pero tenemos el 25% de los campamentos. Eso es mucho. Hay un aumento de la delincuencia increíble, con una violencia que no habíamos visto, donde además esta misma gente está haciendo loteos brujos, o sea, están tomando terrenos que no son de ellos y se los están vendiendo a otras personas y están generando barrios que están empezando a controlar. Ese tema de seguridad que se está instalando hay que abordarlo y hay que abordarlo bien. Y ahora van a tener todos los instrumentos, no hay ninguno que no tenga. Por lo tanto, yo espero que la ciudadanía esté informada. Y ahí viene la oposición informada. Informarnos de lo que está ocurriendo, informar a la ciudadanía, a las audiencias, de lo que está pasando, para que así resuelvan ese tema. Y una vez estable, con seguridad, podemos desarrollar. Entonces también ven las iniciativas de desarrollo. ¿Cómo se va a apoyar a la MIPYME, a la PYME, para que puedan salir adelante? Tenemos que recuperar nuestra economía, que fue afectada. Estamos en estos momentos en un proceso tratando de recibir turistas. La región de Valparaíso tiene una importancia del turismo muy importante. De hecho, los cruceros llegan acá y los cruceros están a mitad de camino, pero funcionando. Entonces, asegurar que esas cosas estén dando los resultados que queremos. Aumentar la ocupación de todos, los hostales, los bed and breakfast, los hoteles boutique, los mismos hoteles tradicionales, y dar servicios gastronómicos de calidad. Si logramos que eso ocurra, y ocurra con seguridad y con todos los apoyos, bueno, la ciudadanía va a ver que está funcionando. Pero no queremos, nuevamente, relato populista. Ahora, los que tienen que hacerse cargo de la realidad y lograr que las cosas ocurran. Y para eso van a tener una oposición que va a estar informada, que va a poder entregarle datos concretos a la ciudadanía de lo que está ocurriendo y así ver si efectivamente están cumpliendo los compromisos que ellos dijeron en sus respectivas campañas. La conformación del primer gabinete del presidente electo Gabriel Boric lo deja tranquilo en cuanto a que se deja de lado a lo mejor este relato populista y con personeros como Marcel, como el mismo senador Montes y otros más, ¿se busca un equilibrio, senador? ¿Le parece a usted? Mira, yo veo que sí, que se buscó un equilibrio, se incorporó además gente que no era del Frente Amplio, porque ese era un principal problema, porque perfectamente lo podrían haber hecho, pero como muy bien lo señalaste, no tienen todos los cuadros, no tienen toda la capacidad, que son partidos demasiado jóvenes y que no tienen experiencia. La experiencia son los años, como se dice, los años de circo. Son todos los errores que uno ha cometido en la vida y que no quiere volver a cometer. Entonces aquí vienen dos temas. Uno que es de experiencia y el otro que es de aquellas personas que entienden la urgencia de la responsabilidad de la administración pública. Y eso es más que nada con aquellos que ya han estado en periodos anteriores en cargos públicos. ¿Por qué? Porque saben que 4 años es poco, que tienen que hacer las cosas en el primer año y que las cosas tienen que empezar a resultar. Entonces, cuando alguien no ha tenido esa experiencia antes y se ve sometido por primera vez, empieza a aprender cómo funciona el Estado, qué cosas tiene, bueno, y todo ese tiempo que se demoren va a ser el tiempo que va a evitar que se puedan instalar aquellas buenas prácticas que queremos. Ahí es donde viene el balance de las edades, que es bien importante, porque el sentido de la urgencia está dado por la edad. La gente con mayor edad dice, mire, tengo poco tiempo, tengo que hacerlo bien y lo tengo que hacer rápido. Después está la experiencia previa en cargos anteriores, que también ayuda a que no tenga que partir de cero. Y finalmente está algo que es súper importante, que es la capacidad de coordinarse y de no entramparse en peleas internas. O sea, aquí lo que vamos a ver es cómo una coalición nueva, porque esta no es la coalición de la Prueba de Dignidad, que es el Partido Comunista con el Frente Amplio, sino que es una coalición que se ha expandido hacia el Partido Socialista y el PPD, va a empezar a funcionar. Ellos además dejaron a un socio estratégico afuera, la Democracia Cristiana, y también vamos a ver qué pasa con la Democracia Cristiana fuera del gobierno, cómo se articula y cómo logran mantener esa cohesión. De centro-izquierda, centro-izquierda, como dijo, ¿no es cierto?, la futura vocera de gobierno. Pero fíjate que, siendo bien realista, ese centro-izquierda va del Partido Socialista al Partido Comunista, o sea, el centro se convirtió en el Partido Socialista, ese es el centro. Cuando el centro del Partido Socialista quiere decir que está bien cargado a un cierto sector. Entonces, ojo con las centro-izquierdas, para entenderlas, porque si las entendemos de acuerdo a la proporción que está en estos momentos en el gabinete, el centro en estos momentos de este gobierno es el Partido Socialista. Perfecto. Oiga, ya que estamos hablando de este tema, no puedo dejar de preguntarle por la Convención Constituyente, porque se está ya en etapa de votación, ¿no es cierto?, en general, de los proyectos que van a ser incluidos dentro de la futura propuesta de Constitución. Recordemos que una vez que terminen la elaboración de esta nueva Constitución, hay un plebiscito de salida que es obligatorio, que va a definir si
está o no se está de acuerdo parte del país de ir con esa constitución. ¿Qué le parece, ya que usted es senador, este proyecto de un Congreso unicameral donde se elimina el Senado, donde se podría haber pensado, ¿no es cierto?, que ya que va a haber una sola Cámara y hay tanta crítica, y hay que reconocerlo, ¿no es cierto?, hacia lo político, hacia el Congreso, se reducía el número de parlamentarios, sin embargo, se aumenta en este proyecto unicameral. ¿Qué le parece esto de tratar o de querer terminar con el Senado? Mira, una muy mala propuesta, y esto lo vamos a demostrar, ya hemos hecho seminarios, aquí hay bastante literatura internacional, son más la cantidad de parlamentos que han ido hacia sistemas bicamerales. O sea, eso es data dura, de verdad. También me gustaría que le preguntaran al Parlamento unicameral peruano cómo se siente. Probablemente nos recibamos de ello, que es lo que nos han dicho. Yo estuve reunido con parlamentarios en el Parlamento andino este mes, y están arrepentidos. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay balance. Por otro lado, la propuesta es muy mala, porque estamos hablando de tener mayor cantidad de personas, o sea, los costos van a ser iguales o superiores. Y lo que es peor, se pierde la representatividad de las regiones. Fíjate que no hay ninguna autoridad electa que le pueda hacer el peso a un gobernador o gobernadora regional, porque son diputados, van a estar divididos en pequeñas áreas. Y además que esa distribución va a llevar a que la gran mayoría sea de Santiago. Entonces, en ese parlamento va a haber mucha gente representando a la región metropolitana. Mientras que en el Senado, ya sabemos, vamos a ser solo 50, de los cuales 5 son de la región metropolitana, el 10%. Y ahí viene el verdadero contrapeso que tienen que tener las regiones para evitar que pasen proyectos de ley que solo sean para la región metropolitana. Entonces, ojo, no caigamos en el engaño populista de que esto es mejor. Si las cosas se quieren detener, se van a detener en un congreso bicameral o en un congreso unicameral. Y tenemos demostrado que el Senado ha sido capaz de aprobar de forma más rápida y mayores proyectos de ley que la Cámara de Diputados. O sea, datos de verdad, data dura. Me gustaría debatirlo con cualquiera y entender cuál es el problema que quieren resolver. Porque el problema que quieren resolver, tal como lo están proponiendo, no resuelve aquellas cosas que ellos mismos dicen. Entonces, no se entrampen. Fíjate que Patricia Pollitzer, que es convencional constituyente, señala que además esto no está zanjado. Si la diferencia fue apenas de un voto, 12 contra 3 en una comisión. Esto tiene que lograr 2/3. Yo no creo que esto sea capaz de avanzar porque no tiene sentido. El país tiene un sistema, un mecanismo balanceado, tiene además autoridades electas de forma popular y abierta, con toda la representatividad. Y si ha llegado personas, incluso de lista independiente, como la señora Campillay y el Senado, ¿cómo la vamos a dejar afuera? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. El sistema todavía ni siquiera lo probamos con regiones más empoderadas, por primera vez con un Senado completamente constituido y apoyando a estas regiones. Entonces, ahí se han perdido. Yo creo que es parte de estas discusiones populistas que no tienen datos y que buscan relatos, pero aquí el fondo, nosotros tenemos un sistema estable, que así se puede ver, que tiene una buena forma de distribución y que le va a ayudar al país a salir adelante. Probablemente con los mismos costos y menores, si nos ponemos de acuerdo, porque si es por un tema de costo, bueno, veamos cómo podemos hacer esto más eficiente. Y si es por tiempo, ya sabemos que el Senado tramita más y más rápido las leyes que la Cámara de Diputados. Ahora, puede ser complicado esto de que estemos a pos de que asuma el nuevo gobierno, y que también ya se comiencen a votar y a conocer en la Convención Constituyente este tipo de iniciativas que puedan llevar de alguna forma un poder paralelo entre lo que va a ser el nuevo gobierno y la Convención Constituyente, considerando que ya se está en el proceso de que se debiera terminar la elaboración de la nueva Constitución, senador. Mira, aquí están los plazos, el plazo es constitucional, son 9 meses más 3 meses de extensión, son básicamente 1 año, 12 meses, y eso termina el día 4 de julio, o sea, el 5, ellos tienen que presentar el texto constitucional para ser sometido después a un plebiscito, un referéndum, donde por votación obligatoria todos van a tener que decir si quieren eso o si quieren seguir como hemos seguido reformando nuestra Constitución. Nuestra Constitución ha sido reformada muchas veces. De hecho, se reformó para precisamente llamar a este referéndum. Entonces, nuestra Constitución es un instrumento flexible que se puede adaptar y se puede mejorar las veces que sea necesaria. No vamos a perder. Tenemos una oportunidad ahora, por supuesto, y queremos que la puedan desarrollar al máximo. Para eso se están haciendo todas estas consultas de la iniciativa de norma popular que fueron sometidas a,
votación, perdón, a adhesión de 15.000 firmas al menos, aquellas que alcancen las 15.000 van a ser debatidas y discutidas. Pero no quiere decir que otras tampoco, o sea, aquí va a ser el tiempo que se dediquen las comisiones a tratar cada uno de estos temas, y esos después tienen que ser llevados a un borrador que tiene que ser presentado en marzo, sobre el cual se tiene que empezar a trabajar para adecuarlo. Pero el plazo lo conocemos, el plazo es limitado y hay que cumplirlo. Y ahí Agustín Esquella ha dicho que sería un despropósito pedir incluso más plazo. Entonces, nuevamente, citando convencionales constituyentes, en base a lo que ellos están diciendo, lo que señalé Patricia Pólitzer, lo que señalo Esquella, es hagamos un buen trabajo con el tiempo que está y seamos capaces de elaborar una propuesta que refleje aquellas cosas que son las relevantes e importantes. Y no empezar a poner en la Constitución todo lo que tiene que estar en las leyes. Si ese es el principal error, tratar de ponerlo todo en una Constitución. Eso no funciona. Lo que tenemos que tener es un mecanismo que permita la separación de poderes, identificarlos claramente, indicar cuáles son todos los deberes y los derechos que van a tener los ciudadanos. Y dentro de estos derechos, los nuevos derechos. Por ejemplo, los derechos digitales, que tienen que ser parte de una constitución que ojalá en sus principios tenga el de la República Digital. Si eso se logra, vamos a tener un consenso amplio y vamos a sacar una constitución que va a dar bastante legitimidad y tranquilidad. Si no se logra, quiere decir que tenemos que seguir usando los mecanismos de reforma constitucional que conocemos. Por lo tanto, aquí no hay un drama, no es que se vaya a perder todo, no. Se va a decidir cuál es la mejor forma de continuar avanzando. Perfecto. Nos quedan 4 minutos, es una interesante conversación, senador. Se pasa volando el tiempo. Algunas preguntas rápidas, de respuesta rápida. Hablábamos del nuevo gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Usted fue miembro de la Armada. ¿Qué le parece Maya Fernández como ministra de Defensa? Mira, Maya Fernández tiene mucha experiencia en administración pública como concejal y después como diputada en varios periodos. Ha presidido la Comisión de Defensa, entonces yo también quiero despejar algunos temas de que ella no sabe, no entiende. No, ella ha participado del proceso de formación de leyes y de las últimas leyes más recientes. Perdón, que sea nieta de Salvador Allende, ¿no complica, no hay un tema ahí simbólico? Mira, se ha dicho tanto que sea nieta, que sea hija de un agente de inteligencia cubano. Yo esa parte familiar la dejaría a un lado porque el tema es un tema de Estado. Uno de los ministerios más importantes que tiene el país es el Ministerio de Defensa. Y una persona que tiene que asumir un cargo de Estado de esa relevancia tiene que dejar detrás todas esas cosas para poder asumirlo. Eso es lo que esperamos y eso es lo que yo creo que ella va a hacer. Yo quiero que le den tiempo, que la conozcan, que la vean, que sean capaces de entender lo que ella quiere hacer y después conocer el programa de gobierno, qué cosas se van a empezar a aplicar y también qué cosas vamos a proponer. La oposición propositiva, qué cosas creemos que son importantes. Por ejemplo, para las Fuerzas Armadas, proposición concreta, toda el área de desarrollo de la investigación y desarrollo que permita a los territorios, a las regiones, poder tener mejor calidad de vida. Tomemos ejemplo, construcción satelital. Tenemos un programa con la Fuerza Aérea que está desarrollando satélites. Y eso lo más probable es que se hagan con algunas empresas en el país y podemos desarrollar nuestros propios satélites. Entonces, ¿cómo la defensa contribuye al desarrollo de tecnologías de esa capacidad? Construcción naval. Tenemos en Talcahuano el proyecto Cotillón 4 que va a construir barcos logísticos y eso es una cantidad de pymes de todo el país que pueden subir. Investigación y desarrollo en el ámbito de la ciberseguridad, las tecnologías duales. Entonces, hay unas áreas gigantescas. Pensemos solamente que California, Menlo Park, que es donde nace el Silicon Valley, nació de un laboratorio de investigación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas contribuyeron a desarrollar todo el Silicon Valley. Lo mismo me gustaría ver acá, el Beach Valley, Viña del Mar. Una ciudad que puede ser de emprendimiento, donde la Fuerza Armada, la Marina en particular, que tiene una Academia Politécnica Naval, pueda integrarse y desarrollar. Esas son proposiciones concretas que me gustaría que el nuevo gobierno las evaluara y las pusiera en práctica. Perfecto, senador Kenneth Pew, senador por la región de Valparaíso. Ha sido un gusto conversar con usted una vez más. Siempre es interesante poder conocer cuál es su visión sobre los ámbitos de actualidad que se están viviendo y más sobre todo comenzando este mes de febrero, donde ya poco a poco, ¿no es cierto?, la actividad supuestamente por vacaciones comienza como a retroceder un poco, pero yo creo que con esto de la pandemia, ¿no es cierto?, hay que tener presentes estos mensajes más que nunca, como es seguir cuidándonos. Muchas gracias, senador, que esté bien. Gracias, Bernardo. A ustedes, sigan cuidándose las personas del COVID y descansen, disfruten las vacaciones y felicitaciones a Quinta Visión por este gran programa. Muchas gracias, senador. Senador Kenneth Pew conversando con nosotros, senador de la región de Valparaíso, sobre estos interesantes temas. Que esté muy bien usted y su familia.